No puedo comenzar la exposición de este trabajo sin darle las gracias a la Cátedra del Camino de Santiago y las Peregrinaciones, en especial a su presidente Miguel Taín, por la confianza que ha depositado en este proyecto y en mí. Este proyecto no lo he realizado solo por motivos profesionales, sino también por motivos personales, ya que he tenido el honor de ser distinguida como Dama del Camino de la Orden de Santiago en el año 2018. Este proyecto es necesario llevarlo a cabo con una gran muestra de, de participantes, por lo cual aprovecho ya también para darle las gracias a la Orden del Camino de Santiago por ayudarme en esta tarea, en especial a Miguel Pampín, su gran maestre, a Ulises Bértolo, uno de sus consejeros, a Ricardo Durán, caballero de la Orden, a la Fundación de Peregrinos Españoles Caminando a Santiago a otras asociaciones de amigos del Camino de Santiago y a estudiantes que han participado en este proyecto que sin ellos no se hubiese podido realizar. El proyecto que se va a tratar aquí es la percepción de seguridad en el Camino de Santiago. Dentro de la percepción de seguridad entra también la percepción de inseguridad y el miedo al delito. Como ya apuntaba Jackson, en el 2010, la percepción de seguridad e inseguridad y miedo al delito es un tema tanto social como político que es lo suficientemente importante como para estudiarlo y para tratarlo. Teniendo en cuenta que este constructo solo se ha estudiado en espacios urbanizados y nunca se ha estudiado en espacios naturales, a no ser un trabajo que lo ha hecho en espacios naturales simulados, nunca se ha hecho en espacios naturales y nunca se ha hecho a través de ninguna de las rutas jacobeas ni en ninguna parte del entorno del Camino de Santiago. Por eso me parecía de gran interés conocer cómo funcionaba esta percepción a lo largo de todas las rutas jacobeas del Camino. Ha habido muchas definiciones sobre el miedo al delito. Por ejemplo, las más destacadas son las de Vozmediano y San Juan en el 2010, la de Vidales en el 2012 y la de Narváez en el 2015. La más utilizada incluso a día de hoy es la de Ferraro de 1995, que la define como una reacción emocional de temor o ansiedad hacia el delito, incluso hacia los símbolos que la persona asocia con él. Por tanto, ciertos enfoques psicosociales actuales han previsto que este tema no se puede tratar solo desde, un, desde una perspectiva criminológica, sino desde una perspectiva mucho más abierta en la que entra la percepción de seguridad y donde entran también aspectos psicosociales como pueden ser el tipo de entorno, los entornos y la participación ciudadana. Los entornos naturales y sus condiciones particulares afectan no solo a la percepción de seguridad y de inseguridad de la persona, sino también a la vulnerabilidad que ella manifiesta dentro de ese entorno. Puede parecer un poquito extraño desde que se tiene constancia durante el camino ha habido más de 100 muertes. Solo 13 de ellas han sido por golpes de calor o por motivos que no hayan sido delitos. Por ejemplo, en el año 2018, la Guardia Civil, en el plan de seguridad de la Ruta Jacobea, ha llevado a cabo más de 35.000 casos. 102 de ellos eran de tipo administrativo, pero 43 fueron delitos graves, de los cuales hubo 17 detenidos. Si vamos al 2019, por ejemplo, pues también hubo una gran oleada de hurtos y de robos a lo largo del camino y entonces la Guardia Civil, junto con la Policía Foral de Navarra, llevó a cabo ciertas investigaciones en las que hubo 102 detenidos. Quiero decir que a priori siempre pensamos que el Camino de Santiago es un camino seguro, tenemos la percepción de seguridad, pero realmente este Camino de Santiago es tan seguro como lo percibimos lo percibimos inseguro es real no es real es porque lo percibimos seguro porque es un camino santo. bueno pues todas estas cosas es a lo que yo he querido pues, dar respuesta en este proyecto. a pesar de todo lo que acabo de exponer hasta el momento los datos oficiales muestran que la tasa de criminalidad en cualquiera de las rutas del camino de santiago es mucho menor que en otras rutas similares como ya decía Magaz en el 2015, ya sea a pie o en otro tipo de vehículo. Los objetivos de este trabajo son principalmente analizar la percepción de, del miedo al delito de los individuos, estudiar la percepción de vulnerabilidad que ejerce el entorno del camino, identificar el nivel de percepción de seguridad o inseguridad durante el trayecto, Conocer si existe una correlación entre el miedo al delito y la tasa de incidencia delictiva, analizar también la percepción que hay de vulnerabilidad entre hombres y mujeres y si también hay relaciones entre edad y cultura. En cuanto al método, la muestra es de 105 participantes, el 77,1% han realizado el camino de Santiago en al menos una ocasión o han concluido alguna etapa. La edad está comprendida entre los 18 y los 80 años de edad. Siendo el 79% mujeres y el 21% hombres. En su mayoría, el 92% son españoles y el resto, solo un 7%, es de Hispanoamérica y un 1% es de otro país de la Unión Europea que no es España. Se ha llevado a cabo un instrumento con muchos más ítems que de este tema en particular para que pues, los participantes no supiesen exactamente lo que nosotros queríamos investigar, que era la percepción de seguridad e inseguridad o miedo a, al delito. Con lo cual metimos otro, o, otras eh, preguntas totalmente diferentes, pues para que mmm, el, el grado de error pues, fuese muchísimo menor y la deseabilidad social también. En cuanto a los principales resultados que quiero destacar ahora aquí, de los datos se puede verificar que la percepción de seguridad es muy alta y que no existe miedo percibido. Se han hecho encuestas tanto a gente que ha hecho el camino como a gente que no ha hecho el camino. Todos los encuestados que lo han hecho, exceptuando un 6,1% que es muy residual, está por debajo del umbral del miedo. Y también lo están los que no lo han hecho. Sin embargo, el miedo se incrementa perceptualmente en gran medida de ese 6,1% residual a un 50%. En cuanto al peligro percibido, a pesar de que los encuestados son conscientes de que pueden estar a merced de algún peligro durante el recorrido, durante el trayecto, casi el 84% de los sujetos participantes creen que podrían controlar bien cualquiera de esos peligros. En cuanto al peligro social, los encuestados apuntan que sí hay una posibilidad real de ser seguido por un desconocido, incluso asaltado aunque esta última posibilidad baja de un 49% en los participantes que han hecho el camino de Santiago a un 40% respecto a los que no lo han hecho. En cuanto al riesgo percibido o la vulnerabilidad, casi el 60% no haría el camino solo. Si a esto le sumamos el 17,1% que estaría en condiciones de recorrer alguna etapa, casi el 80% se muestra vulnerable a la exposición de determinados riesgos e incertidumbres que se pueden encontrar a lo largo del camino. En cuanto al conocimiento previo de los delitos del entorno, el 60% dice ser conocedor tanto de delitos graves como de delitos menores o faltas en los diferentes trayectos del Camino de Santiago. También se les preguntó cuál o cuáles recordaban para verificar la fiabilidad de las respuestas. Casi todos ellos conocen el asesinato y apuntan de una extranjera y una violación. En cuanto a la percepción de seguridad comparativa, por ejemplo, las distintas rutas jacobeas son percibidas como más seguras que otras de similar condición. en la pregunta a por qué aluden a la afluencia de peregrinos a la implicación de comunidades por la que atraviesan y también a una mayor vigilancia que en otras rutas. en cuanto a, los, a las conclusiones Podemos decir que la percepción de seguridad es mayor en el entorno del camino de Santiago que en otras rutas similares. No existe relación entre el miedo al delito y el conocimiento de incidencia delictiva y existen diferencias significativas de percepción de seguridad dependiendo tanto del género, de la edad como de la cultura. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran la necesidad de seguir investigando más sobre este tema. Sí que sería muy interesante, de hecho continúo con el proyecto, porque me gustaría hacer análisis un poquito más exhaustivos para ver un poco las relaciones y las correlaciones que hay en esa, en esa percepción de seguridad y ese camino santo para nosotros que tenemos.